Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un video del aprendiz de bonsai. Estoy grabando un poco de improviso esto por dos razones. La primera es que se tiene que hacer rápido el cambio, ¿no? La segunda es que la estaca del ahuehuete, que es esta que tenemos aquí, fue atacada por uno de los gatos. Entonces, cuando llegué, esto ya estaba casi rompiéndose. Entonces, pues decidí terminar de sacarlo y me estoy dando la sorpresa de que ya tenemos muchas raíces aquí de la estaca del ahuehuete, ¿sí? Vean, aquí hay unas raíces. Y bueno, emitió raíces de muchos puntos la estaca que estamos aquí viendo. Miren este, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar ya y lo vamos a pasar a una maceta, ¿sí? Como pueden ver, pues ahí está el resultado. Sí funcionó bastante bien. Una cosa que les voy a decir la verdad es que el de liquidámbar no funcionó, igual por la misma razón, nada más que el gato lo rompió durante el invierno y por eso es que ya no funcionó. Pero este ya está muy bien. Entonces vamos a recortarlo y vamos a ponerle una maceta. Bien, el procedimiento para retirarlo es muy sencillo. Dejamos un espacio amplio entre la estaca y el tronco principal para que no fuera un problema cortarlo. Ahí está, ¿sí? Vamos a ponerlo en una maceta. Bien, para hacer esto primero lo vamos a sumergir un poquito en agua. Esto con la intención de ver un poquito mejor las raíces. Que pueden ver, ya se están desarrollando súper bien aquí, véanlas. Aunque aquí debo de decir algo, que donde hicimos el corte no funcionó. Pero funcionó justo arriba. Ah, no, sí funcionó. Bueno, esto es porque aquí está la capa del árbol. Corteza que hace ese cambio de raíz y toda la cosa, ¿vale? Entonces, primero vamos a poner un poco de la solución aquí. Unas gravillas, algo de esto, un poco de aquello. Ponemos nuestra estaca así, sin hacerle mucho movimiento. Y lo cubrimos. Y ya tenemos aquí nuestro nuevo ahuehuete, que salió clonado de otro ahuehuete, ¿sí? Por último, un riego generoso y ya quedó. Tengo otros videos que ustedes me han pedido que les diga cómo van. Por ejemplo, las estacas de los juníperos. De eso vamos a hacer un video aparte para que también lo puedan ver. Por ahorita, el ahuehuete lo vamos a dejar aquí. Hay una partecita verde que debería de tener un poco de luz. Es que estaba muy abajo. Sí. Aunque por aquí va a brotar. No hay ningún problema. Ahí está. Con que un poco del verde tenga algo de luz, que de hecho estaba totalmente a oscuridad. Vamos a voltearlo para que lo puedan ver. Esta parte verde que tenemos aquí es parte del ahuehuete. Un poquitín de agua para que, ahí está, le dé la luz. Y así lo vamos a dejar en agua. Es importante que tenga mucha agua este tipo de estacas porque es reciente. Tiene mucho vigor, pero pues necesita esa agua importante, ¿vale? Pues vamos a dejar hasta aquí el video, amigos. Yo espero que el proyecto de la estaca les sirva a ustedes para sus futuros árboles. Yo voy a estacar muchos de mis árboles con este procedimiento. Y pues nada, un saludo y hasta pronto.